cantidad de canciones acá que, o sea, que han sido éxito tras éxito tras éxito. Y todas suenan acá y siguen sonando. Por eso te digo. De verdad, uno de los grupos urbanos más parte, o sea, con un estilo más particular de lo que te pasa. Una versatilidad y increíble. Y a la gente le encanta. Por supuesto que sí. Además, súper divertido, súper pilas. Los chicos de Piso 21, señoras y señores. ¡Bienvenidos! Lucianita, qué increíble. Los chicos, ¿cómo se encuentran, por favor? Excelente, parce, demasiado bien, felices. Una vez más acá en Perú. Ya decíamos como, bueno, ¿y cuándo otra vez vamos a estar pues en Perú? ¿Sabes qué? Después de pandemia, dijimos como que, bueno, hay que volver ahí porque antes, justo antes, como que faltaba un mes para venir a un festival durísimo. Íbamos a estar aquí con Sech, íbamos a estar con Farruko. Y ¿sabes qué? Entró la pandemia. No, jamás. Se cayó todo. Se nos cayó todo. De verdad que... Chicos, ustedes... Bueno, esa es la clásica pregunta, ¿no? A ver, ¿a ustedes les gusta la comida peruana? No, sí. la pregunta que no le hacemos a nadie. ¿Han probado el ceviche? La verdad, todo, y no solo el ceviche, o sea, todo lo que es de alta cocina, pero también le metemos a los sanguchitos, también le metemos. Eso. ¡Qué rico, qué rico! Me lo hemos saltado. Todo, o sea, ¿han probado pollo a la brasa? Pollo a la brasa también. Además, la salsa del pollo a la brasa acá es especial, como decía aquí. Sí, claro, es especial. Claro. Parce, que cuéntanos, parce. Con toda confianza. Quisiera hablar de tantos sabores peruanos. Pero dale nomás. Chicos de Piso 21, ustedes quédense por acá, por Perú, todo el tiempo que quieran y van a salir, pero gordazos, ¿sabes? Porque para comida siempre son sobrados. Muchachos, de verdad, qué placer de verdad tenerlos para nosotros, porque como lo habrán estado escuchando, pues ustedes lo saben muy bien, las canciones de ustedes son éxitos totales en todos lados, y acá en Perú pues tienen una cantidad de fanaticada increíble realmente, y todas sus canciones, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros empezamos, como quien dice, a coquetear con la música de Piso 21 con una canción que ustedes hicieron con Manuel Turizo, Déjala que vuelva. No sé si la tenemos por ahí de ver de repente. Ahí está. Esta canción, por de verdad, cuéntenos un poquito de su historia musical, ¿no? Para los chicos que recién están gozando aquí, ¿no? Los fanáticos de Onda Cero. Bueno, pues Piso 21 nació hace 15 años. Empezamos haciendo la música que nos gustaba con dos guitarras y a buscar un sonido propio. Yo creo que cuando encontramos ese sonido fue que empezó a estallar todo más o menos en el 2012, que hicimos Suele Suceder con Nicky Jam. Ah. Y yo creo que ahí empezó a nacer como todo esto del pop urbano y toda la vuelta de un sonido propio de Piso, que nos llevó ya a recorrer el mundo. Yo creo que después de Suele Suceder vino Me Llamas, vino Déjala que vuelva, Te vi. Y por después, favor. O sea, y ya cada vez el público sabía que suena Piso 21. Es verdad. Y eso es como lo más importante que hemos hecho, yo creo, en nuestra carrera. No, y de verdad que es interesante lo que tú estás diciendo, porque es cierto, o sea, el público que escucha Piso 21 sabe perfectamente que el estilo de ustedes es muy particular. Bastante particular. ¿Cómo se definirían? ¿En qué género? ¿Qué tipo de grupo? ¿Qué tipo de artistas? Okay. ¿Pop? ¿Urbano? ¿Cómo sería? Ok, mira, Piso 21 no tiene como un género así específico, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, mira que, por ejemplo, te podemos cantar un reggaetón y también tenemos, por ejemplo, una ranchera con trap, que es con Cristiano. Ok, Dada, claro. ¿Me entiendes? O sea, tenemos también algo como un poco más arriba, por ejemplo, Tan Bonita, que es un beat de pronto un poco más rápido, más fiestero. Claro, claro, de claro. Reggaetón, como más de la una. Reggaetón más, un poco más romántico, por ejemplo, como Déjala que vuelva. Se ven un perreo así súper duro con Lenny Tavares. ¡Ay, León! ¡Por Dios! Durísimo la canción. Y entonces, ¿me entiendes? O sea, Piso 21 es música, buena música. Es verdad. Buena música y con un sabor bien latino también. Exacto. ¿No? Porque te le dan ese sabor latino de repente a otros estilos, como de repente el trap, que puede ser más duro. Exacto. Una cuestión con ustedes, le dan un sabor más latino, más disfrutable. Mira que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Palviarme de Ella, respetamos el estilo de Cristian Nodal. Eso. ¿Cierto? Porque es Cristian Nodal. Por favor. Como la parte ranchera. Nosotros somos un poco más urbanos, un poco más de pop, y también saben cuando entra Piso 21. Claro, y se amoldan súper bien a la colaboración que están haciendo. En verdad, a ustedes hay muchísimas cosas que preguntarles, pero yo quiero saber algo justamente de Lord Dewey. ¡Ajá! ¡Ala! No lo voy a poner en aprietos. ¿Cómo fue que entraste y que llegaste a Piso 21? Ok, bueno. O sea, eso es algo que siempre... ¿Sabes qué? En el 2018, como a principios...
Dean me llama para hacer música. Ajá. Para hacer música, el apartamento de él, nos parchamos a hacer música, hicimos como dos canciones, incluso una de esas estuvo en Ubuntu, que okay. fue el penúltimo álbum pues, que sacó Piso 21, y nada, pues desde ahí ese momento conectamos mucho de mí y yo haciendo música. Ya después llegó al estudio, luego llegó con Pablo, ya después tuve la sesión con el profe, y ya como que sabíamos más o menos a lo que iba, porque yo siempre pues, o sea, yo me destaco como compositor también, entonces ya había como participado con Piso, y ya después como más o menos como en noviembre de ese mismo año llega Dimi y me dice, parce, te tengo que contar algo, okay. nadie lo sabe, pero vas a ser uno de los primeros. Bomba. Entonces, estoy enamorado de Lord Dui, tú me gustas. Meo, Lord Dui, tú me gustas, que me encantas, que podemos hacer. Entonces, nada, llega Dimi y me dice, así, me echo un baldado así de agua fría, ¿qué cómo se dice al balde? No sé, una cubeta, una... Claro, un balde, sí, un balde de agua fría, me echo y me dijo, parce, el Jane quiere su carrera como solista, uh-huh. se quiere ir del grupo, lo vamos a apoyar, pero parce, yo quiero que usted esté en el grupo. Me dijo, así, oh, quiero que usted esté en el grupo. Y yo me fui para atrás, yo, uy, parce, yo, dije... Al principio dije que no, porque pues yo ya tenía como una carrera como solista, claro, iba a firmar con una disquera, yo ya tenía un proceso y era cambiar completamente el largo. Ajá, yo ya tenía un camino, entonces, pues nada, al principio le dije que no, pero como a los dos meses, ya con todo el equipo de trabajo, okay. con todo el equipo de management, el disquero también, llegan y me sientan en Las Vegas y me dicen, sí, Lord Dui, si tú entras a Piso 21, vas así, tan, 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 vas así, bueno, y empezaron a desglosar todo, números, madre, yo, okay. increíble, o sea, me enamoraron, ahí sí me enamoraron. No, mi gente, que sí que te obligaron. Ahí sí me enamoraron y yo como que ya vi la vuelta más interesante, pronto ya vi que le podía sumar mucho a Piso 21 con todo el camino que yo ya llevaba. Podía como cambiar un poquitico, pues, porque es que, o sea, yo no puedo como llegar a ser quizá lo mismo de Jane, ¿me entiendes? Porque somos diferentes, claro, hasta la hora de vestirse, o sea, somos muy diferentes, entonces yo vine como a poner mi granito de arena. Ajá. En todos los años que he trabajado con la música, y nada, aquí estamos. A sumarte a la mezcla, a la combinación. Qué exacto. increíble, ¿no? Y mira, Lord, en realidad, una de las canciones, una de las colaboraciones que ustedes tienen, que en realidad, bueno, acá a nosotros nos encanta, acá, específicamente a nosotros en la cabina, bueno, a todo el mundo, pero a nosotros en la cabina, es esa canción Querida, hermano. Que Querida, con Faith. Con Faith. ¿Qué estás esperando? Exacto. Qué buena, es increíble. Esa, claro, entonces, ya después de entrar a Piso 21, me tuve que aprender aproximadamente unas 30 canciones. Claro, pues. Teníamos un concierto el 19 de febrero en Honduras. Ese fue el primer concierto que tuve con Piso y arrancamos gira ahí, y ya después como a los 4 meses aproximadamente, canción con Mike Towers. Wow. Vaya, para recordar. Qué abuso, hermano. Luego llegó La Caipira, luego Cristian Nodal. Lindo, Una Vida para Recordar. Una Vida para Recordar con Mike Towers. Ese fue mi debut con la música. Muy buena, Piso 21. Y nada, aquí estamos ya, mira, con los cachos. Qué bacán. Claro, esa es la última que han sacado. Oye, por supuesto, háblenos acerca de los cachos. ¿Cómo se está? Porque ahora, hoy por hoy, en realidad, la gente está medio nervioso con este tema de los cachos. A ver, el profe. Y también quiero saber por qué profe. Me pusieron los cachos. No, profe, porque antes de Piso, yo daba clases de música. Ah, mira. Sí, yo enseñaba música y abrí los ojos y dije, no, esto no es lo mío. Pero me quedé con el profe. Claro, vale. No, los cachos, estábamos detrás de una canción muy seria. Nosotros decíamos, tenemos que darle responsabilidad a esto. Nos metimos al estudio allá en Medellín con la gente de La Cream, con Keitín. Ya. ¿Ustedes saben quién es Keitín? Claro, por supuesto. Claro. Y salió Los Cachos. Un tema que a todo el mundo le cae encima. Sí, man. O a quién no le ha pasado. Claro, pues, hermano, ¿quién se pone nervioso que te diga? No, el que diga que no es porque no le han contado, no se ha dado cuenta que le han puesto cachos. A todos. Y todos ustedes han puesto cachos. Todos ustedes. Te han puesto cachos. Sí, han puesto. Pero muchos. Yo me enteré después. Pero has puesto cachos. Y el que le pone. No. Yo de verdad no, no.
duro. No, escúchame, pero me pasa que, y he escuchado varias veces también, que el que le ponen los cachos es el último en enterarse. Se entera todo el mundo, y todo el mundo empieza a hablar, y al final te enteras tú. A no ser que, por ejemplo, en mi caso, que presenté los cachos una vez, se los presenté a ella, entonces ahí yo me di cuenta de primero. Una pregunta, y a la hora de componer, digamos, ¿quién es el que comanda en las composiciones? ¿O solo se ponen de acuerdo? Porque debe ser bien difícil ponerse de acuerdo entre cuatro personas, saber cómo sale la canción, si al final les gustó a todos. ¿Quién es el que comanda en las composiciones? No, mira, sabes que no hay proceso de creatividad en específico en Piso 21. Muchas veces las canciones vienen de uno solo, o de dos, o de tres. En este caso, como los cachos empezaron ellos tres, están en Medellín, yo estaba en Miami, me conecté en un Zoom y simplemente tiré una ideita y gustó, y las canciones se han hecho siempre como de formas diferentes. Uno no sabe en qué momento ni a quién le sale la musa. O sea, hay una bonita democracia, digamos, entre lo que es ustedes. Para nosotros lo único importante y lo que prima es encontrar el palo y tratar de ser lo más... En las mañanas. Tratar de ser lo más objetivos posible, claro. Para poder tener el mejor resultado, y creo que nos ha dado resultados. No, entonces, por favor, hermano, por supuesto que sí, ¿no? Somos los críticos número uno de nuestro proyecto, ¿sí me entiendes? Oye, así tiene que ser. Es que yo creo que se la va a hacer. Uno tiene que darse cuenta de lo que está haciendo, claro. Y si el producto que está dando es bueno, ¿no? Y si por no, supuesto. ¿Qué le puedes cambiar? No, olvídate, porque definitivamente cuando hay toda una producción detrás, hay un equipo de trabajo, o sea, la música se trabaja de frente para que sean goles, pero cuando uno es artista, digamos, de nacimiento, de corazón, tú sabes cuando una canción es un gol desde que está en la guitarra de palo. Parce, siempre decimos lo mismo, un tema bueno se sustenta con una guitarra, con un piano. Exactamente. Ya después con lo que tú le disfraces, la producción es diferente, pero una buena canción en guitarra se oye bien. Mira, y esto es lo que yo te decía, por ejemplo, con la canción de Querida, porque obviamente la canción que nosotros escuchamos en la versión urbana, que está buenísima, espectacular, pero es que esa canción... La acústica, acústica. Ese video acústico que yo vi en YouTube de Lortu con Ferch, ¿qué más Lortu, qué más Ferch? Y le meten con la guitarra de palo. Muy duro. Me quiero cortar la... Amigo, con la tesora, quédense con nosotros un bloquecito más, para seguir hablando, para seguir chismeando, pero ahora... Vamos con Suele Suceder, por favor. Por favor. Con Nicky Jam. Ay, la primerita que sonó aquí en Onda Cero. Bueno, estamos en interno, igual nos hemos quedado, así que todavía no digan cualquier cosa. Nos está escuchando igual la gente, estamos conectados. Chicos, ¿cuándo día se quedan por Perú? Hasta el domingo, mamás. ¿Tiene una presentación o algo? Sí, el sábado. El festival. ¿Estaremos invitados? Claro, por supuesto que sí. Pero ¿y cuándo de repente no sé si viene para hacer una presentación yo solo de ustedes? Porque sabe que en realidad hay un montón de canciones. Estamos al aire. Claro, obviamente. ¿Qué más quisiéramos que poder estar en una presentación solos? Pero sabes que estar en festival también es brutal. Ah, no, por supuesto, fíjate, pero lo digo que en realidad con ustedes, con toda la cantidad de canciones éxitos que tienen para hacer un concierto de 2 horas. Sí, sobrado. En este momento es tiempo reducido ahí. Sí, nuestros shows solos duran 2 horas en festival. Dicen por ahí, vamos a meter toda la carne en el asado. Y se nota, ¿sabes por qué? Porque los muchachos están con toda la actitud. O sea, se nota en los ojos la gana de hacer ya música. Sí, bueno, de verdad, qué bonito. Y qué chévere que hayan tenido la oportunidad que, a pesar, bueno, de que en algún momento cambiaron de integrante, pues encontraron a Lortu y que todos tienen esa misma química, ¿no? Esa misma forma de manejar la cosa. Y cada canción que ustedes hacen es un palo, de verdad, muchachos. ¿Eh? Claro, no, man. Créeme que desde que entré a Piso, como dicen por ahí, como decimos nosotros, me puse como la 10. Como para de pronto, no sé, mandar música, de pronto para sumarle algo al show, no sé, cualquier cosa que de pronto tenga en la cabeza, que de pronto pueda sumar al grupo, ahí mismo, como por el grupo de WhatsApp. Claro. Esta idea, tal. No, entonces, y además, siempre estamos en contacto. En realidad ustedes son de ese tipo de grupos musicales que demuestran que hoy por hoy quien se atreve a hacer cosas diferentes, quien se atreve a probar nuevas fusiones, quien se atreve a salir de su zona de confort y por ejemplo como canciones como con Nodal, que es una ranchera y todo, entonces pues esos son los que están ahorita hoy por hoy arriba en la música, ¿no? O sea, atreverse a hacer cosas diferentes, parce, no tratar de seguir la ola, digamos. Parce, ese es el reto todos los días, porque
hay mucha música saliendo. Todos los viernes estrenan 20 canciones. Sí, claro. Que uno conoce, 20, pero es... estrenan 2000. Sí, claro. Entonces, parce, el reto es destacarte cada vez que lances un tema. Yo creo que es lo más difícil que tiene la industria, sobre todo para los talentos nuevos. Si hay alguien que haga música, yo creo que ese es el camino que tiene que buscar. O sea, está chimba eso de seguir a alguien y querer sonar al principio. Claro. Uno siempre tiene referencias y como, uy, yo quiero sonar como este. Pero la gente se destaca. Quevedo, parce, es una muestra de eso. Está número uno del mundo porque salió partiendo, claro. Salió con algo diferente. Sí, exactamente. Y ya, suena nuevo para la gente y yo creo que ese es el reto de todos cada vez que vamos a lanzar. O como canción. Cuando salió Farruko con Pepa, así que pum, número exacto, uno del mundo porque exacto. El hombre sacó una cosa totalmente diferente, se atrevió. Yo excelente. Estoy de acuerdo. Y eso es lo bueno con Piso 21. Chicos, una pregunta. ¿Y ustedes cómo ven el tema de repente de apoyar nuevos talentos en la música? Nosotros siempre hemos sido... Hemos tenido esa filología, esa filosofía. O sea, desde el comienzo, cuando Maluma no era el Maluma que conocen, claro. Nosotros hicimos un remix de una canción y él tenía 17 años, yo creo. Menos. Ni barba. Nada. No tenía nada. Sí, corría el riesgo. pasó también con Manuel Turizo, pasó con Micro TDH, pasó con Paulo Londra, que los cogimos en un momento donde apenas estaban empezando a sonar. Y gracias a Dios, después de hacer música juntos, no estoy diciendo que gracias a haber hecho música con nosotros, no, claro, pero que contamos con la bendición y la fortuna de haber participado en claro, ese proceso con los talentos ajá. nuevos. No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, de Mike Towers. Sí, claro. Creo que hemos escuchado de Mike Towers. También tuvimos sí. la oportunidad de estar con él al comienzo de su carrera, con los Black Eyed Peas también. Bueno, qué bueno, lo importante no, por ahí grupo pequeño que también estuvieron con Michael Jackson, por ejemplo. Ah, bueno. No, pero no nos gusta hablar de Michael porque ya no está presente. Okay, claro, claro. Está más grande una pena, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo que... De verdad, mucho. No, y también lo llevaron a crecer un montón. ¿Sabes qué? Y otros que ustedes no conocen en verdad, que por ejemplo, André Kidos, Homie... Mavilan, Moncas, o sea, son pelados que si ustedes van y los escuchan, cada cual en su flow matan. Simplemente es que a nosotros nos gusta hacer música con ellos porque son muy buenos y ojalá, nosotros siempre decimos, parce, ojalá esta canción reviente. Hay veces funcionan unas claro, más que otras, otra más clara. Unos artistas crecen más que otros, pero lo importante para nosotros es hacer buena música con gente que en verdad valga la pena hacer. Pero es que de verdad el hecho de que hoy por hoy el internet esté, bueno, o sea, copando el mundo, en realidad todo el mundo está conectado a través del internet y hay tantas posibilidades porque antes en la música, pues para poder grabar una canción tenías que buscar un estudio, tenías que, para hacer un video tendrías que tener un tío con plata porque si no, no hay forma que hagas un video. Todo. Hoy por hoy en tu casa con tu celular te puedes hacer tu video y si tú eres bravo en realidad, hasta con una guitarra de palo a través de una transmisión en YouTube la gente te empieza a conocer y te vuelves un estrella. Puedes romper con eso. Exactamente. ¿No? Entonces, hoy por hoy hay tantos chicos que los ven a ustedes como ejemplo y todo y de alguna u otra manera. Yo creo que muchos de los artistas que están underground todavía, que están bien metidos debajo, soñarían con que un día, yo me imagino que ustedes deben reventar las redes sociales, oye, por favor, muchachos, escuchen mi tema, una oportunidad, lo que sea. Sería ideal, sería increíble, pues que siempre salgan esas nuevas estrellas, esos nuevos talentos uh-huh. escondidos de la nada, porque, como dicen, ¿no? Debajo de cada piedra hay un artista, en cada barrio hay un artista, porque el talento urbano hoy por hoy pues es increíble, hay un montón de gente, ¿no? Que quiere salir a la palestra, digamos. Total, sí, sí, no, es verdad, es nuestra labor. Y ojalá pues la vida nos dé la oportunidad de seguir creciendo mucho para poder seguir aportándole mucho más a esa carrera de todos los jóvenes que están soñando. Y con toda esa música que ustedes tienen tan variada, muchachos, ¿qué género o qué fusión no se han atrevido todavía o les interesaría o algo que todavía no hayan hecho pero que quisieran hacer en la música, por ejemplo? Parce, yo me sigo teniendo una deuda, pero más, o sea, ya la hicimos y la hemos hecho varias veces, sino que yo quiero como que hacerla a lo grande, esa es con el bolero, ese es el género sí. que más me ha gustado durante toda mi vida, o sea, mi mayor influencia siempre ha sido como Armando Manzanero, Luis Miguel y lo urbano, ¿me entiendes? Claro. Cuando se metió a Colombia, lo urbano se fue en el 2000, yo quedé loco con Daddy Yankee, Tego Calderón, Ivy Queen, Héctor claro. y Tito, y yo siempre he querido hacer esa fusión y la hemos hecho, pero creo... Hay que hacer una... Hay que explorar eso. Y creo, ya tengo unas ideas en la cabeza. Vamos a hacerlo. Se nota la pila de los muchachos, ¿no? Realmente. Sí. O sea, mira, tú ves que un grupo todavía tiene harta candela par, cuando los chicos ya de por sí tienen toda una cantidad... Dos horas de show, para te digo, de éxitos, de puros éxitos, y todavía están buscando la canción que... La que los llene. Pero qué lindo, de verdad, que sigan los éxitos, muchachos. Realmente es increíble la carrera que ustedes tienen. ¿Tú crees, mi querida Lucianita,
que los chicos se animen a hacer algo en vivo acá de repente. Sí, claro, se han venido con guitarra y todo. Por el amor de Dios. No, Dim, por favor. No te votes, pero. ¡Ah, se paró para sacar la guitarra! Ahí está el verdadero profe. Espectacular. Tranquilos, fanáticos y fanáticos. No, no, no. Sáquenle un micro más, denle algo más a los muchachos lo que necesiten, por favor. Súbate. Uy, Dios mío. Atención, ¿eh? Para las redes sociales, señoras y señores, y la transmisión que estamos haciendo ahorita en vivo con los chicos de Piso 21 y a través de los 98.1 Onda Cero. Los chicos de Piso 21 en vivo con guitarrita, por favor. Acá están en el orden. Ingeniería, ingeniería. Claro, claro, claro. Súbete. Ay, ay, ay. Piso 21, Manuel Turizo. Es verdad que la vieron tomando en la disco, pasándola rico a las 2 de la mañana, en tonadita con los pana, yeah, yeah. Pero acabando una canción, su nombre entró en conversación y le cambió la cara. Dicen que pa' él la mala. No se le olvida que borracho, él le puso los cachos, no pensó en lo que perdía. Por dársela de macho. Ahora la está buscando, le está rogando, pero ya no está pa' él. Mando a él sí con los muchachos. Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás. Él la buscó, pero no mira pa' atrás, ya no mira pa' atrás, no, no. Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás. Él la busca pero no mira pa' atrás, ya no mira pa' atrás, no, no. Dale, Pablito. Dice que prefiere estar sola que mal acompañada. Está con el corazón cerrado y la cabeza dañada. Gracias a Dios se libró del que la tenía engañada. Que si el exnovio está en el club, que no la lleven pa' allá. Que eso le daña el día, está para la rebeldía. Tiene un culito que... Y estamos al aire. Por hemos favor. Estado al aire todo este tiempo, tú ni te enteras. Así que estamos cantando, no sé qué. Estamos cantando en la transmisión y hemos terminado la mitad al aire. Oye, qué increíble. Toda la gente se ha de la nada, gente se hermosa y espectaculares voces, amigo. Pero tengo que hacer un corte porque. A ver, a ver, porque, a ver. Porque si no, ¿quién? No. ¿Te has dado cuenta que cuando estamos a veces comemos lo mismo de siempre? Sí. Con Pepsi. Ay, ay, ay. Con Pepsi Diles sí a probar cosas nuevas. Eso. ¿Qué te parece? Un lunes para combinar dos platos. Ah, me encanta. O de repente un viernes donde pides un delivery de un restaurante que no conoces. Sí, es cierto. Justo pero bien. Obviamente, disfrútalo en familia con una rica Pepsi de litro y medio a solo 3.50 soles. Ay, ay, ay. ¿Estás listo para abrir la carta del menú y elegir algo que nunca probaste? Por supuesto, pues. Diles sí a probar cosas nuevas. Diles sí con Pepsi. Eso. Y el precio sugerido. Ajá. Alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. Gracias, eso. Pepsi. Oye, sí, a los chicos de Piso 21, qué increíble. ¿Sabes qué? Eso es un regalo realmente para nosotros. Totalmente. Porque nosotros disfrutamos cuando vienen artistas así espectaculares como ustedes a la cabina con su guitarra y nos mandan esa, o sea, cuando hay esas canciones que te ponen así chinita la piel. Sí, claro. Ah, de verdad. Un aplauso para los chicos de Piso 21. Qué abuso. Contra merece. Muchachos, de verdad que esta canción Los Cachos promete ser un éxito más en su lista, una raya más. Amén, al tigre, un éxito más en la lista, chicos. Y le, bueno, les hacemos el ofrecimiento cuando ustedes deseen, que esta es su casa, cuando quieran volver a venir a Perú, pásense por la cabina Onda Cero porque acá realmente nosotros apreciamos su música, realmente apreciamos su talento y sobre todo los fanáticos de Onda Cero felices de tenerlos. Qué chimba, no, parce, muchísimas gracias por ese cariño, se siente igual la vibra de parte de todos ustedes y nada, por acá cuenten con Piso 21 para lo que sea. Señoras y señores, Piso 21. Espectacular. Una pregunta, así como para ponerlos en aprieto, ¿no? Ay, no, no, o sea, no tanto, pero un poco. No, es una pregunta bonita, pero no sé si la puedan responder. A ver, a ver. ¿Tienen alguna canción favorita desde las primeras? ¿O de repente una cada uno? Bueno.
O sea, no es porque se pongan celosas las otras canciones. A ver, las primeras, porque, o sea, uno siempre le gusta las últimas, incluso claro. las que no han salido. Claro. O sea, como en este momento los cachos y un par más que están por ahí que ustedes no conocen. Ok. Pero entonces, vámonos para atrás. Para atrás, no, para atrás. Entonces, vamos para atrás. Yo creo que Puntos Suspensivos a mí es una canción que me parece brutal. Super. Cantarla en vivo hasta el sol de hoy, no me canso. Por favor, quiero que cante un pedacito, por favor, un pedacito. Vamos. A ver, chico, por favor. Tenemos tiempo. Sí, de sobra tenemos. Sí. Y pasarán más de 1000 años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. Estar contigo es mi destino. Y pasarán más de 1000 años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. No aceptaré los puntos suspensivos. ¡Ah, su madre! ¡Qué abuso, señores! ¡Un aplauso para chicos! ¡De qué más! ¡Se han quedado lelos los muchachos, de verdad! Ok, bueno, para mí siempre será Besándote. Sí. Ay, será Besándote, ya me encanta. A ver. Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora. Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora. Ay. Buena. Estamos en concierto en vivo acá. Por favor, estamos bailándolo con todo, parces. Ahí, parcero, ahí. A ver. Bueno, me encanta ella, pero estoy haciendo... Qué chimba, parcero. Parce, güey. Mal, ¿no? Sí, era la estampa tuya. O que me llamas cualquier cosa ahorita. Bueno, pues, o sea, la es la del profe. A ver, vamos. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor, el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor, el que te lo da hoy. ¡A su madre! ¿No te quedan cortas? ¡Te vi! ¡Ay! ¡Por favor! Tú tienes la fórmula y la actividad. Date una vueltica y empieza a bailar. Tú me gustas tanto que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar. Ya no me interesa, mami, late más. Con ese buen paso y acércate más a mí. ¡Ey! ¡A mí! ¿Cómo dice? Y cuando yo te vi, te di. Oh, no, me enamoré inmediato. Eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, aquí, quiero hacerte pasar un buen rato. El mejor de los ratos. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, no, vamos a meter. ¿Y cuál es la que menos le gusta? Ya, por el amor de Dios. Bueno, esto es como quien dice una mielcita de lo que, bueno, van a gozar los chicos que lo vean el fin de semana, por supuesto. Yo creo que esas son las que vamos a tirar, ¿no? Pero por favor, chicos. Obvio. Tienen que regresar ustedes para hacer su show con todas sus canciones. Ya, tengo otra pregunta. A ver, Lucerita, vamos, Lucerita. Ok, no, sí, todo para que sigan cantando. No, tienen tantas canciones que en un show, de repente en un show solos, sí pueden cantar la gran mayoría, ¿no? En un show, como es un festival con varios artistas más, tienen que elegir algunas canciones. ¿Cómo hacen esa elección? ¿Cuáles son las que cantan? ¿En qué se basan? Pues ya saben más o menos que las que están rompiendo acá. Éxitos, o sea, creo que la gente que va a ver a Piso 21 se espera que cantemos algunas canciones. Claro. Y hacemos lo posible por mantener las canciones que son siempre pues, iconos de Piso, como Me Llamas, como Déjala que Vuelva y otras que no les puedo decir. Claro, y también, obviamente. Es que yo no sé cuál elegiría. Hacemos es, no hablamos cuando son festivales, hablamos menos para que sean. No hablamos con el público. Pero, ¡hola! ¡Ya! Claro. No vamos sino a saludar y ya. Canción tras canción va a poder la mayor cantidad posible. Es que la gente va a querer gozar y de repente si se van a ir sin escuchar la que le gustaba, de repente se van a decir, chamar, escúchalo que yo quería. Siempre pasa. Sí, claro. Así sean en conciertos de 2 horas. Siempre, pero ¿por qué no cantaron esta? ¿Por qué no? O sea, sí, claro. ¿Sí me entiendes? Siempre pasa. Sí, claro. No, pues que cuando tienen tantas canciones que son bravas, olvídate. Bueno, ok, entonces ahorita yo quiero escuchar otra, pues. ¿Nos van a acompañar un bloque más?
¿Se están dividiendo? No, no, ellos ya nos dijeron que sí, les pregunto. Vamos, vamos. Ok, vamos con Teo. ¡Eh! ¡Para el turista, Natalia! ¡Activa! Déjala. Ay, 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 ay. Vamos. ¿Cómo podrá respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. No, 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 no quiero verte llorar por mí. Entiendo, no sabes perder, aunque esto es no va a ser tan fácil. La voz de Turizo, todos, todos. Lo hiciste difícil, la tengo clara si preguntan por ti. Hey, volverá como la primera vez. Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Y yeah, yeah. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. ¡Buena! Súbete, súbete. ¡Ay, ay, ay! Piso, piso, subimos ya. ¡Ay, piso! La palma, la palma. Ave María, te he visto antes, te parece al amor de mi vida. Alucinante, me gusta el tema, ¿quién lo diría? Eres fresca como la sangría, un segundo solo bastaría. Y tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meterte el cora. Esto es como un déjà vu, yo te he visto por la U, caminando sola, no me explico cómo. Y tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meterte el cora. Esto es como un déjà vu, yo te he visto por la U, caminando sola, no me explico cómo. Tan bonita, dale, con tanto estilo, sin necesidad de feño Valentino. Yo contigo combino, vamos pa' casa que yo te cocino. Pesa, pasto, vino, vino, vino. Tiene un flow bien fino, vino. Dile a tu hermana que estoy que le doy un sobrino. Cuando tú quieras me llama, pa' ti estoy on fire. Si quieres nos vamos para la playa, un parecido que nos vaya. Mientras el sol rociándote, tenemos una de rosé en bikini, que bien te ve. Tan bonita como, tan bonita y sola, está como pa' meterte el cora. Esto es como un déjà vu, yo te he visto por la U, caminando sola, no me explico cómo. Tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meterte el cora. Esto es como un déjà vu, yo te he visto por la U, caminando sola, no me explico cómo. Y tan Pues yo les recomiendo que se enganchen en la transmisión de Onda Cero, porque acá estamos gozando de, en interno, estamos gozando. Y esto no lo podemos cortar, no es como que, oye, un ratito vamos a entrar en la... No, pues, no vas a cortar, acá no, se lo están imposible. Gozando. Oye, qué rica energía de estos muchachos, la verdad que sí. Yo les conté, yo traje unos piscos acá. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no, pues, y usted sabe, yo sé aquí yo qué traje, aguardiente. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena combinación! ¡Qué lindo! ¿Qué traje? Ah, no les puedo decir. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Eso ya lo conversamos en interno. Bueno, Lord, hermano, ya que todos los chicos están gozando todo, regálanos esa cancioncita, pe, mano, querida, pe, mano, querida, pe, mano, por favor, hermano, porque esa canción, me corto la vena con galleta de soda. No, pero espérate, ¿sabes quién se ha puesto, pero se puso bravo? ¿Quién? Ah, no, le dime que está. Uy, qué buena, mano. Dime que estás esperando, dime si es esta noche y si no, pues dime cuándo, que te estoy buscando, date ti noche tras noche.
y tú no me has mandado ni una foto en el coche. Dice que no me con... ¡Ay! Ya. Querida, no puedo creer que por fin no llegó el día. Tú estás bailando y no quiero que termine este día. Y estoy dispuesto a sanarte las heridas. Querida, no puedo creer que por fin no llegó el día. Tú has tomado y yo estoy loco en mi vida. No quiero que te vayas, no quiero despedida. Tengo el feeling prendido, cuenta que olvida no aprendido. Que cabrón todo lo que hemos vivido. Te ves tan chimba con ese vestido, mami. Qué rico verte otra vez. Tu piel canelita y tu ojo café. La disco se apagó, pero brilla la mujer. Habla claro, dime qué vamos a hacer. Dime después. Esta noche. Y tú no me has mandado ni una foto en el coche. Dice que no me conoce. Querida, no puedo creer que por fin no llegó el día. Tú estás bailando y yo estoy... ¡Que es en vivo, querida! ¡Pero por favor! ¡Espectacular! Gracias. No, y además déjame decirte que ha sido... Están escuchando más canciones que en el festival. ¡Sí, claro! Literal. Más bien cuéntenle a la gente dónde van a estar. Sí, por favor, chicos. Bueno, vamos a estar en un festival que se llama Juntos en Concierto. ¡Eso! De verdad que muchas gracias. Es en cita. ¡Claro! El 13 de agosto, ya lo sabes. ¿Pasado mañana? Este sábado, por supuesto que sí. Entonces los chicos en Juntos de Concierto. Juntos en Concierto, ahí van a estar. Lo que he olvidado. Ah, bueno, escúchame. Mi amigo me la tiraron. Ahora, chicos, ¿cómo se ve así hoy para el carajo? Es que ya se tienen que ir. O sea, yo no los quiero votar, pero ya no quieren matar. No, ya saben. Para que se den cita el sábado. Toda la gente de Perú, toda la gente de verdad de Lima, vaya, se den cita el 13 de agosto. Este sábado vamos a estar en Juntos en Concierto. Ya saben, piso 21. Chicos, de verdad, qué honor, qué placer para nosotros tener su presencia en la cabina. Muchísimas gracias, de verdad. No, una más. Pero de verdad que los managers nos están haciendo.